Usar tu faga y quiero yo encontrar.
Escalera, pero la de calor que tenéis que estar pasando aquí abajo, habiendo más plantas arriba, ¿eh? Es que veo gente por allá al final, que seguramente lo estará escuchando, que está esto ahora mismo, que está pidiendo tomaditos, ¿eh? Bueno, ahora, ¿y si digo eso de que nunca te quiere? No faltan palabras. Llévatela. Por eso te digo, cantando desde la mano, porque nunca te quiere, nunca te ama.
Somebody.
Thank you.
te lo juro por Dios. Gracias.
cuando alguien diga lo que tiene que hacer, quiero escuchar un olé muy, muy fuerte. ¿Vale? Esto siempre funciona en los conciertos, ¿eh?
A ver, ¿quién tiene una pedazo de camiseta? No, 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 para ganar, voy a salir. Pero los que estáis por debajo, ¿cómo las voy a tirar si no tienen? A ver, ¿quién tiene la talla M? Para arriba tocando las palmas, tened cuidado que en un teatro no vaya a ser que os caigáis para abajo, esas cosas, ¿no? Por favor, Sammy, cuando empiece la canción y cuando Andy y yo digamos, ¿vale? Solamente cuando digamos, cuando queráis. Todavía no, todavía no. Thank you.
siguiente canción que vamos a cantar es un tema que a día de hoy, desgraciadamente, hay muchas personas que lo están viviendo en su carne y es triste, ¿eh? Es triste que haya un gobierno o unos personajes, porque no tienen derecho ni a llamarse políticos. Que vean que su pueblo... Ayer viendo las noticias decían que había 3 millones de personas que lo estaban pasando realmente mal. Diréis ustedes, bueno, qué hipócrita es este tipo que canta y gana dinero. Pero no significa que yo no salga a la calle y vea lo que sufre el pueblo. Por eso me solidarizo, por eso. Así que, de verdad lo digo, el primer estribillo lo voy a cantar yo. Pero quiero que sea tan emotiva la canción hoy en un sitio tan emblemático aquí en el centro, justo, vamos, en el kilómetro 1 de Madrid, estamos ahora mismo. Pero... kilómetro 1 de Madrid. Y después, si queréis, compréis un grito, ¿eh? Pero que... dicen que me quiten mi dinero. Que me quiten mi casa. Que me lo quiten todo. Pero tú no te hagas, no te hagas, parece mentira. Quiero verlo cantar, ¿no?
¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? Ahí detrás y quiero escuchar otra, o si no, Andy Lugo, si no, Lugo, Dios bueno, que es el nombre, ¿vale? Son de amores, ¿cómo? ¡Fuerte! Thank you.
Solo si te vede como una sola.
Thank you.
sabéis vosotros que lo mío no es hablar en el escenario. Aquí el showman es mi compañero y yo la verdad que yo me quedo en mi sitio, me canto mis temas, cuando me equivoco. Vamos, la mía es normal, muchos temas, pero que no es lo mío eso. No cantar y el showman es él. Yo aquí en mi sitio por si que salí corriendo. Antes de seguir cantando, decir que Andy estas últimas semanas ha tenido que luchar contra viento y marea, ha tenido que luchar contra cosas que pasan en la vida tanto... Nosotros no estamos en lo personal y pido un fuerte aplauso para él, que sea de lo que vale, hermano. Y dedicar... A día de hoy... hay muchos compañeros nuestros de profesión, de la discográfica, que están aquí, de Sony, están, no voy a decir nombres porque lógicamente alguno se me olvidará y quedaré mal. Entonces, ellos saben quiénes son. A día de hoy llevamos 10 años en primera fila de combate, primera fila. Todos sabéis que, desafortunadamente o desgraciadamente, lo que más está sufriendo es la industria de la música. Y nosotros con sentir que ustedes, que son los que nos ponéis ahí arriba, cuidado, que la entrada, ¿cuánto cuesta? ¿25 pavos? Pues ahora encima os pido un fuerte aplauso para ustedes, vamos. Porque con lo que se hacía antiguamente con 25 pavos, que era 3.000 pelas, te daba tiempo de ver antiluca y con una borracherita, que sea, da tiempo de jugar un caludito, pues os lo digo de corazón, que ustedes son lo que nos hacéis grandes, junto con una discográfica muy grande que nos acompaña, que también gracias a ellos estamos aquí por el apoyo que nos dan, y que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer buenas canciones para que lleguen a vuestros corazones. Bye.
próxima quiero escuchar fuerte. Bien, a la guitarra española, guitarra acústica, Javier Capi. A la batería, Juani. Al bajo, Javi López. A la percusión, metales, Nacho Muñoz. Hoy es su cumpleaños. Buena persona este hombre, ¿eh? Muy buena persona, igual que todo, pero tiene un toque peculiar, golpecito. Dirección musical, programación, teclados, va a ser padre dentro de poco, va a ser padre. ¡Sergi! Dirección musical, eléctrica, arreglo, acústica, ¡Javier Catalán! Hoy tenemos en monitores a Rodrigo. A las luces, hoy me han colocado en otro sitio, Maribel Carvalho. Un poquito. Mesa de sonido, que es un monstruo, ese sí que es un monstruo. Uno de los buenos además. Manuel Estepa. ¡Que viva Madrid! ¡Ole! ¡Que viva la comunidad!